Saludos, saludos, gente. Bueno, gente, ¿y saben qué? Nos vamos de Overland, vamos a estrenar la caseta. Así que paré de trabajar, estamos trabajando en el Suzuki Samurai. Milton se quedó y yo me voy a estrenar la caseta con Ildefonso, que está ahí. Y los muchachos, vamos a ver quiénes son los que están. Vamos para allá. Vamos a ver si Ildefonso sabe salir de ahí. Vamos a ver. Todavía es la hora que no aprendí a darle para atrás el cajetón. Se antojó de que le hiciera un cuadro de una pega ahora que ya nos íbamos. Roto, cortar y nos atrasó. Ay, Dios mío, se lleva el mundo enjedado ahí. Mira. Está bueno. Lo logró, ¿sabes? ya va mal. Tenía que darle toda la curva y irse ya. Dale. Mira, wow. Ya. Dile que la meta toda para acá y ya. Barata el cajo. Espérate. Mira, espérate que choca. Dale para acá ya. Toa. Vámonos. Así como voy a tener que sacar un rato para llevarlo a escrambiar y enseñarle, voy a tener que sacar un rato para enseñarle a dar reversa con el carretón. Ya le ha dado dos cantazos leves, ¿verdad? Y cada vez que llega a la casa tiene que desconectarlo y alinearlo con las manos. Ay, Ildefonso. Bueno, gente, yo creo que tenemos un menú bueno. Le voy a dar las gracias a Ángel Negrón, que me regaló unas longanizas, ustedes vieron en el video, con las arencas de Gil. Pues aquí me las llevo. Se van, voy a hacer un arroz con longaniza, carne y no sé qué cosas más. Y varias cosas más que Ildefonso lleva. Yo no me siento tan preparado para acampar, yo no tenía planes de acampar, pero ya está Raúl y Andrés. Y voy a ir a acompañarlos un rato. Arlín se quedó preparando las cosas para el viaje de Filadelfia, así que no pudo ir conmigo. Esta semana la tenemos bien dura para poder entonces irnos el miércoles y disfrutarnos el viaje a Filadelfia. Así que, gente, empezó el Overland, unas vacaciones de un día. Un saludito para mi amigo Yoito, que por ahí está tu esposa aquí en Puerto Rico y vino a comprarte una gorra, unas camisetas y todo de Wild of Road. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias por ver los videos. Muchísimas gracias por ser de los suscriptores buenos y por ayudar a que el canal crezca. Así que un abrazo para ti, Yoito, y te apreciamos. La próxima vez que venga a Puerto Rico, date la vuelta por el taller para conocerte personalmente. Nos vemos. Bueno, y estoy virando para atrás, gente, virando para mi casa. Y no se dañó el Overland, es que se me quedó algo muy importante. Así que, se me quedaron dos cosas muy importantes. Mira, yo grabándolo a ustedes y me acabo de dar cuenta la segunda. Ya breve les voy a enseñar qué son esas dos cosas tan importantes que después que yo estaba ya 20 minutos alejado de mi casa, tuve que virar para atrás. Así que ya breve les enseño. Estoy de camino a mi casa. Vamos allá. Oye, gente, antes de que llegue a mi casa, déjenme contarles que me acabo de enterar que tú no puedes comerte las aceitunas del palo allá en España, así porque sí. Las aceitunas llevan un proceso que yo, oye, a mí me encanta ver programas de comida en YouTube y mil documentales de muchos países, pero nunca he visto el proceso de las aceitunas. Para mí, yo pensaba que, pues claro, las echan en vinagre, las ponen en el pote y vamos a venderlas. Que se comían como si fuera una guayaba del árbol, pap, y cómetela. No, tienen un proceso. Y me van a enseñar cómo es ese proceso cuando vaya para España. Muchísimas gracias a la gente de las Islas Canarias y de todos los lugares de España que están llamando como loco a Carlos para hacer de alguna manera u otra algo para poder verme y conocerme y que compartamos. Tengo un plan y el plan que tengo hasta ahora es conducir desde Madrid hasta Málaga. Así que voy a estar conduciendo toda esa calle que no sé cuál es, ¿verdad?
pero la más rápida que llega a Málaga, que son como 5 horas, así que la gente que esté por ahí y me ven, pues puedo detenerme y saludarlo. Así que ese viaje a España va a ser una chulería. No tengo, al día de hoy, no tengo el día exacto en que voy a llegar. ¿Por qué? Porque me quiero llevar a Andrés, y Andrés no puede estar faltando a la escuela a lo loco. Así que estamos mirando qué vamos a hacer para que Andrés pueda ir conmigo para allá, para España. Así que, gente, acabo de llegar a mi casa. Ya me les enseño qué fue lo que se me quedó. Vamos para allá. Bueno, ahora sí, ya salí de mi casa. Ya tengo las dos cosas que se me quedaron. Y suerte que había una persona que llegó a buscar una gorra, unas camisas, pero una persona de Estados Unidos, se llama Joito, tu esposa, estuvo ahí y me conoció. Por suerte, ¿verdad? Esto fue una pura casualidad. Y vamos a enseñarles qué fue lo que se quedó, gente. Lo que se quedó, lo primero que se quedó fue esto que está aquí. Esto no se puede quedar para un camping. Eso no se puede quedar, ¿sabes lo que es, verdad? Y lo otro ya lo vieron porque metió las manos en la grabación. Fue Arlín la que se había quedado, porque ella no iba a ir por el compromiso de entregar esas gorras y esas camisetas y eso. Y como la persona avanzó tanto, pues le dije, mira, yo voy a virar para atrás y te voy a buscar. Así que Arlín va a estar acampando con nosotros y vamos a cocinar y vamos a hacer varias cosas. Ahora sí, esto está completo. Vamos a estrenar la caseta CVT hoy. Así que vamos a ver cómo dormimos, Arlín. Y vamos a estrenar también otra cosa que no puedo grabarlo, pero es un regalo. Así que ya. Así que vamos para el frente, que nos queda hora y media de camino para donde vamos a estar, gente. Así que vamos para el sur de Puerto Rico. ¿Para dónde? Arroyo, Puerto Rico, es donde nos vamos a quedar a dormir. Vamos para allá. Nosotros, nunca había venido para esta área, ni he grabado tampoco este pueblo. Tengo que sacar un rato para eso. Sí, ya mismo voy a virar a la izquierda. Bueno, entonces ya breve estamos llegando al lugar del Overland y vamos a ver quiénes son los que están allí. Bueno, estamos ya aquí en el área de Overland, en la playa de Arroyo. Miren todas las casetas que hay ahí. Hay un grupo grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7. Bueno, vimos de siempre: Colín, Janjo, Müller, Andrés, Raúl, Israel Cuadrado, y no veo más preferencia. Así que vamos para allá. Primera. Esta es chulería. ¿Qué? ¿Alguien no deja levantarse con él? No, se encajó ahí. Esta es la que voy a usar para la gente el día que llegue, el día que vayamos para allá. Bien rápido la agarro y poco. Usarse, gente, el paracol este, con esa cosita, y vamos a aprender a usarla ya pronto. ¡Delantero! ¡Caseta! ¡Señor León!
Bueno, gente, ahora sí ya tenemos la caseta montada por primera vez, la CBT. De verdad que me encanta cómo se ve. Les dejo saber que es de dos personas exclusivamente, a menos que quiera dormir con niños. Pero tres adultos ahí no caben. Viene más grande, vienen dos tamaños más que esa. La XL es la más grandota, que sí caben cuatro personas. Pero se sale del cajón de la boa hacia afuera demasiado. Como 6 pulgadas o 10 pulgadas para cada lado, y de verdad no me gustaba. Es como para una pick-up más grande que esa. De verdad que me encanta demasiado. El awning, este grandísimo también, llega hasta allá, hasta el frente, hasta el tapalodo. Los tengo en stock para el lado de pasajero y para el lado del chofer. No se puede comprar el del pasajero y ponerlo en el lado de allá. Tiene ubicación. Estamos ya casi ready y Delfonso montó su caseta. Ya mismito vamos para allá a saludar a todos los campistas que están aquí. Bueno, bueno, gente, y vamos a cocinar. Qué rico es cocinar. Vamos para allá. Antes de cocinar, tengo que hacerles esta vista, gente. Esto es espectacular. Espectacular. Bueno, 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 bueno. Y el menú es arroz con longaniza y una carnecita que vamos a hacer asadita bien chula aquí. Y Defonso hoy se tiró con el menú. Yo puse el arroz con la longaniza y Defonso me ha buscado las carnes que vamos a adobarla. Así que, gente, miren todo lo que tengo aquí. ¿Y el aguacate está para hoy? Sí. ¡Ay, Dios mío! Y miren lo que tengo directamente desde México. Lo había comprado por una receta mexicana, pero como compré dos, voy a guardar el otro. Este lo voy a usar hoy para darle más color al arroz. Mira, a menos que esto bote mucha tinta. Los churrascos, churrascos. Ahí los seis lo traigo. Chabón, mala para acá. Bueno, bueno, bueno. Y mire lo que tenemos aquí. Una carnecita, churrasco, flank steak. No sé cómo más le dirán en otros países, ¿verdad? Picadita en pedacitos. Y la longaniza está lista para echarle su agüita y su arroz. Así que vamos para encima. Y estamos cocinando en un barbecue, que se supone que así no sea. Pero pues, se hace lo que se pueda, gente. Vamos allá. Bueno, y para la gente que no son de Puerto Rico, nosotros venimos de atrás de esas montañas, bastante allá atrás. Por allá está Sidra. Este es el pueblo de Arroyo y allá está para acá, está Patilla, espero no equivocarme, ¿verdad? Y para acá está Guayama. Y por ahí sigue Salinas y todos los demás. Para allá está Calley y después le sigue Sidra. Y seguimos nosotros aquí cocinando en la tarde de hoy. Estamos gozando, ¿verdad? Exacto. Esperando que llegue la hora de comer. Esperando el arrocito con longaniza y el churrasquito. Vamos a enseñárselo rapidito ahí para que lo vean. ¡Ay, papá! Y míralo, 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 míralo. ¡Qué rico! Le di colorcito, gente. Así que vamos con calmita porque este es grill. Y vamos con calma. Ya mismo estamos comiendo. Y tenemos un aguacatito por ahí que se ve más lindo que el caray. Así tenemos luces que Andrés me trajo, el UFO que tengo. Tenemos luz y vamos a ver nuestra comida del día, de la noche de hoy. Miren qué lindo se ven los churrasquitos y miren el arroz, qué cosa más linda. Yo creo que me pasó la mano y hice mucho. Solamente somos cuatro que vamos a comer, no, cinco. Vamos a ver, va a sobrar mucho, pero vamos a quedar mirando para el lado. Lo guardamos y si no te lo llevas para allá, para Loiza. Eso es así. Así que yo me lo como con otro churrasquito. Está bien, vamos a servir y ya invito a enseñar el platito. Dímelo, Andrés, ¿se ve bien? Cállate, bestia, y sabe bueno. ¿Sabe bueno? Bueno, bueno, la carne está buena, buena, buena. Bueno, y vamos a llevarle a Arlina, que quiere comer, mira, mira qué lindo. Quiere comer en la caseta. Ay, y yo estoy acá llorando casi. Haga que eso bien. Ay, Dios mío. Así vamos a cocinar en Alaska, Arlín. Bien, I'm ready. Muy bien. Está bueno, Bill. Ah, bueno, pues voy a servirme yo. Hice mucha comida, gente, pero vamos allá.
Bueno, gente, y con este plato yo los dejo por la noche de hoy. Bueno, ahorita grabamos algo más. Miren qué cosa más linda. Y adivínenme con qué me lo voy a comer. Alguien que adivine, que aquí viene. Lo voy a enseñar. ¿Ya adivinaste? ¿Ya lo dijiste? Coca-Cola de dieta, papá. De dieta. Así que buen provecho lo que estén comiendo. Y por aquí vamos, gente. Vamos por un cumpleaños. Vamos por un cumpleaños. La hija de Müller. Con 16 1 6. Bueno, ahora la pregunta, ¿dará ese bizcocho para todo el mundo? Sí. Ah, bueno, vamos allá. Bueno, bueno, gente, miren lo que tenemos aquí. Vamos ahora a jugar dominó de Puerto Rico. Dominó, mira lo de Puerto Rico, este que está aquí. Vamos a jugar un juego que se llama Coronela. No todo el mundo en Puerto Rico lo conoce. Yo pensaba que toda la gente puertorriqueña conocían el juego Coronela. Yo, que soy de Sidra, es muy conocido en Puerto Rico. Y Israel, que la esposa es de Calley, pues lo llevó a conocer el juego. Por los vecinos. Por los vecinos, que son familia mía, que después detestamos eso. Así que vamos a enseñarle cuáles son las reglas de Coronela para que Müller también lo pueda jugar. Müller es de Calley y no. Sidra y no sé. Lo que sabe jugar es 500, y 2 y 2 y medio es 250. 200. 200. Israel, déjanos saber, el que sale es el que tenga que. Bueno. En la primera mano, como el doble 6 regular, se sale con el doble 6. Ok. La primera mano. Después de la primera mano, se sale con cualquier doble, el que gana. ¿Quién gana? El que menos puntos tiene a la hora de terminar la mano. Y es individual. Exactamente. O sea, no es en pareja ni se juega contando los y explica ambos. Lo que significa la palabra coronela. ¿Para pues qué es esa palabra? El juego termina cuando una persona va perdiendo las manos, se le va apuntando una letra. La letra. Hasta llegar la palabra coronela. Exactamente. En la primera mano se le ponen dos letras. La C y la O. Exacto. Después de eso es una letra por cada mano que va perdiendo. Por ejemplo, ella puede perder una mano, yo una y el otro una. Y se le va hasta el primero que llegue la palabra coronela. Exacto. Pero si tú pierdes la mano con muchos puntos a llegar a más de 24, o sea, 25 puntos, son dos letras. Si tienes 30 son 3 letras, si tienes 40 son 4 letras. Okay. ¿Entiendes? Y es el primero que termina la palabra coronela. Exactamente, así que vamos a empezar nosotros. Sí, otra cosa, si es un chuchazo, ajá, un capicú es una letra extra. El chuchazo es con la ficha con la chucha, que con no la tiene nada, que no tiene punto, sí. El blanco. Y capicú es terminar con una ficha que se pueda poner por ambas esquinas. Exacto, que termine el juego en 4-4 o en 3-3, ajá, eso es un capicú. Exactamente. Y el que pierda, se le meten dos letras. Ajá. El que termina, el primero que llegue a la palabra coronela, ese se para. Perdió. O sea, que no es en pareja, se para solamente uno. Ajá, uno juega por uno mismo. Así que las letras que van, los números que van a estar aquí, yo voy a jugar para mí, no para Müller ni nada. No, así que Müller es el único que no ha jugado aquí este juego. Yo hace muchos años que no lo juego. Una de las estrategias que la gente usa para ganar es trancando los dobles. Por ejemplo, si tú estás 6, si estás 6 y yo tengo un 6 y está el doble 6 afuera, pues yo rápido vengo y tranco un doble. Y el que tenga el doble 6 se lo tiene que comer. Exacto. Porque ese ya no sale. Lo otro que hace la gente en este tipo de juego es tirar las fichas grandes primero y quedarse con las bajitas, por si hay un tranque. Exactamente. El tranque se tranca con el de la derecha. Se tranca con el menos puntos que tiene, gana. Exacto. Pero si hay un empate, por ejemplo, si ella y yo tenemos 4 puntos, pues el que salió la mano, si él fue el que salió, ella está más lejos de la mano, ella pierde el empate. Okay. ¿Entiendes? O sea, si yo salí y ustedes dos empatan, él pierde. Tú ganas porque tú estás más cerca de la mano. Ah, ok. Eso es lo otro. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Alín, que venga para acá para que grabe un poquito del juego dominó. Coronela se llama, gente, ya sabes. Coge la letra de que perdió. Coge la letra de capicú. Y si tiene más de 24 puntos, coge otra letra. O sea, puede coger 3 letras o 4. Con esto que está aquí yo no salgo. Alguien tiene el número de salir. Vamos a ver. Mira, lo tiene.
que tenga el doble 6. Que se quede con más puntos para que domine. Ese es el que coge la letra. Ya verdad, oye, es súper fácil. Él ganó y yo tenía 5 con una mano. Moña, no, tenía que ser de Cuamo. Ay, y que moña. Por lo menos en mi radio. Ya sabía yo que con la empanadilla y el paladito, la llana, no. Y los de que Cuamo juegan con piedra hasta allá. Tenía que saber que allá le vamos a decir una cosa que no. Perdona a la gente de Cuamo, eso fue molestar a Yanko. No, pero eso fue molestar a Yanko. Ok. Se pasaba un santo con eso, ya yo no lo hice psicológicamente arañado, afectado. No te acepté en el grupo, no te vayan a aceptar. Un aplauso, mi padre. No voy. No tengo. Eso tú tienes que hacer con ella, para ver qué pasa. ¿Quién va? No va a morir. Igual que ahorita. Pasa. Pásame la botella. Diablo, me tienen de punto. No voy. Ni cuatro ni quita. Ahora sí que sí. A salir el doble tres. Que no es que sea tan grande, pero no me gustan los dobles. Bueno, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? Cuando aquí son diferentes, entonces. No, no vas tú, ¿verdad? Aquí te fue cuadrado. Trancó, Müller trancó el juego. Dominante. Ah, no, dominó. Dominó porque se cerró a dos. El menos punto que tenga. El menos punto, el más punto que tenga es el que perdió. ¿Quién es? Yo. Dos letras. Co, C, O. Así que ya empezamos mal. Y el que pierde le toca mover. O fregar. No, fregar no, mejor mueve. ¿Estás grabando? Que yo no sabía que el queso manchego era de cabra y me lo estaba comiendo todo el año. Müller, ¿tú no vas? No, ya jugó. Ah, ok. Bueno, pues esto es chuchazo. Chuchazo, ganó Israel con el blanco. Yo creo que yo no pierdo. No, estamos empatados. Ajá, pero pierdes tú porque tienes uno. Espérate, ¿cuánto tiene uno? Bueno, no tiene. Está entre él y yo. Pues para ti, porque eres porra. Porra es el más lejos que está en la mano. Te salvaste por eso. Y fueron dos letras. Ay, le toca menearla. No. ¡Ganate! ¡Otra vez! Yo no gané. Dos, no perdí. Este es para poner. ¡Y a rayos! 15. Dios mío, Dios al mío. ¡Al fin, Wally! Wow. Ya tienes menos posibilidades. Bueno. Es que me tienen que respetar. Tú vienes del pueblo donde se inventó ese huevo. Es que me tienen que respetar. Es que tienen que respetar. A la planta la está lloviendo y a la planta hay que ponerle la hoy. Ay, tú pensas que ibas a decir que gané. Casi. Es decir, ¿cómo ganó? No es que puedo perder, fíjate.
Pues yo gané. Pues yo perdí. ¡Ea! Pero no son dos letras. Bueno, hay que ver cuánto tiene Corales. Ah, bueno, sí, pelito. Ajá. Sí, tú quieres 12, 15, 18. Si quieres rayo, tú quieres 19. Por uno perdí otra vez. ¡Cor! ¡Cor! Otra letrita para el nene. Pero yo no perdí, esta vez no perdí. Va perdiendo Israel. ¡Perdió Mulel! Una letra. Lo trancaron el juego a tres. Yo tengo cuatro chavos. Yo tengo dos. Va ganando. Mulel, ¿qué tiene? Bueno, pero Mulel igual. 18. 18. Cuenta aquí a ver qué hay aquí. Ahí hay 16. ¡Ay! ¿Qué? Coro. 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 Bueno, vamos a ver cómo va el score. Aquí dice Waldi Cor, Cora Cor, Mulel Coro. Israel va ganando 0 en Chiva. Vamos allá. Hacían camisetas, mano, Miren las grandes. Este huevo está muy alto. No voy. ¿Vas a ganar? No voy. Como quiera, no puedo. Ajá, sí, como quiera. ¿Ganó Mulel? Ganó Mulel. Yo tengo 3. Ah. Nada. ¡Yeah! ¡Cor! ¡Cor! Apúntate. Venga, asesóralo. ¿Sí? Sí. Para que sepan, gente, Mulel trancó el juego. Lo trancó. Tú lo trancaste, ¿verdad? Sí. Y yo no perdí. Israel, vamos a ver. Tengo 29 puntos, son dos letras. ¡Eh! Adiante, se acabó el invisto. ¿Sí? C6 no se me quiere salir de encima a mí. Bien, ya se acabó. ¿Quién tiene menos de punto? 6, 8, yo tengo 8. 8. Perdí yo. 6. Próxima mano. Y ya yo no voy. Esta gente gastaron el punto de gasolina. ¿En serio? Jugate. Sí, yo jugué. Capicú. Capicú. Es mía. De, ajá, ganaba por los dos lados. O sea, tiene una letra por perder y cuántas allá. Aquí hay 7 puntos. No, es mía. Pero, y adiante. Tiene dos letras. Capicú. Ay, menos que Mulel. Dos letras. Mulel está como que apretado. Mulel está muy callado. Eso 12, 15, 22 tú tienes. Y adiante. Mulel, tíralo, tíralo. Tú eres porra. Tú eres porra. No, está bien. Ay, mole, tanto suspenso. 9, 10, 17, 24. No, pero fíjate yo. Porque era como. ¿Quién ganó? Yo. Ah, ok. Pero no, es que yo, oye, yo no tengo la. ¿Cómo después? Me limbé y Mulel trancó el juego. Ah, sí. Yo tengo 3 chavos. 18. 3 chavos, papi, mira esto. Échamela ahí. Perdió guardia ahí, ¿verdad? Ya terminé, se acabó. 16, 19, 23, 26, 29. Ya lo tiene 2 letras. Dos. ¿Qué tengo, Coroqué? Falta una letra. Coronel. Coronel. Soy el coronel supremo de Belger King. Digo, el coronel supremo es de. De Kentucky. Tiene coronel, porque eran dos letras. Ah, coronel. Coronela. Me faltan dos. Bueno, vamos allá. Cuando me lo dijo por segunda vez que alumbró. Ay, pero no. Eso, güey. Vamos por ahí. ¿Quién va? ¿Tú? Si quieres, si puedes. Pero si es perdido. ¿Tú puedes creer que yo no voy? ¿Tú puedes creer que yo no voy? No. No voy. Se acabó, hija. Esto se acabó. Va yo. Bueno, que si las acomodas bien las puedes poner todas, porque, ¿verdad? Puedes con pelada el pase. Bendito. Ven. Que
Saque una de esas pesas que tiene. La guaguita, papá, de las donas. Y ahora yo no voy para ayudarlo a él. Bueno, esto está acabando. Saquen las más grandes. Saquen las más grandes. Ay, Dios mío. Que Dios mío, quede. ¿Qué es esto? Es no hay break. Con las más grandes, papá. Pero es que no entiendo por... Ah, sí, está bien. Ahora sí no asesora. Tú eres una tramposa, tú no me puedes estar diciendo nada, ¿eh? Esto no es dos contra Voy a hacerle uno. Caso. No le vas a hacer Ella caso. Me dijo que pusiera esta. Vamos a ver lo que pasa. ¿Viste? Yo no estoy tramposa. Esa no era. Ella, diablo, me equivoqué. Lo que pasa es que ella ve la de Israel. No, pero mira, Israel lo que quiere. No, fíjate que no va. Bueno, por lo menos, imagínate. Ay, Dios mío. Ay, Jale está trancado. ¿Qué pasó? ¡Yo gané! ¡No! ¡Tú no vas! ¡Yo gané! ¡Yo gané, papá! No, ella me dijo que pusiera otra. Ajá, yo puse. Gracias a ti, ya no, gracias a ti. Jugó al revés, jugó al revés. Mira, él juega lo que uno le dice y él juega otra. Enséñame cómo van los números. Ahí dice coroné. Ok, Murel y yo estamos. Guindados casi. Bueno, yo no voy a ver lo que tienen los demás. Yo no voy a ver. Vamos a ver. La gente sí está viendo. La gente, yo no estoy viendo. La gente sí está viendo. ¿Ok? Vamos a ver. Yo tengo en la mente el así, ¿no? Le hayan video. Se acabó el juego y perdió Mulen. Bueno, claro, sino que se acabó esta mano. Ah, pero ahora es coronel. Ya Coronel. Ella le está diciendo lo que. ¿Sabes qué pasa? Tu mamá no sabe que yo grabé cuando ya me estaba haciendo. Cuando te estaba susurrando. ¿Sabes? Sí, sí. Sí. Mira, te estaba dando la seña como lo de México. Sí, lo que pasa es que yo no entendía lo que me decía. Y puse la ficha que no era. Vamos a hacer daño, como dice. Mulen tenía el peor juego, ganó, se vació, pero yo no perdí. ¿Quién perdió? Israel. Porque Yanjo es un buen asesor. ¿Yo qué? Ajá, a Yanjo le está diciendo a Mulen. El asesor de Mulen. ¿Ganó Mulen? Yep. Y perdí la. Yo. Se quedó con el doble. Israel. Con el doble. Malos que son para sacar esos condenados. Mulen. Ah, yo, campeón. Mulen escuchó bien las reglas. La está aplicando. Lo que pasa es que allá, mira, yo no me acuerdo si era que cogían prestado o algo. Y mi mujer es adelante. Yo creo que esto se está acabando. Claro. Es una reserva. Mírala. Se va. Es una reserva que. O sea, no juega más. Bueno, yo tengo 6. Bueno, hija, él me pasó a mí las 2 trapos de fichas esas. Mira, con las mismas que perdí ahorita. Perdí yo. ¿Qué significa eso? No, tiene 20, es una letra. 20, una letra, ok. Soy coronel. Sí. Soy el coronel supremo de Kentucky. Ya tiene rango. Bueno, se acabó. Uno. Mulen. Ay, Mulen. Se lo ganó. Se llevó el premio. ¿Quién perdió? Mulen. Coronela. Con el corazón. Que con el alma no puedo. Esa es nueva, gente. Yo no me la sé. De ti. Al despedirme no quiero. Perdió Mulen. Se fue. Se fue. Bueno, y espero que hayan aprendido a jugar el coronel, la gente. Nos vemos, muchas gracias. Buenos días, gente. Buenos días. Así amanecimos el día de hoy con el sonido de la playa. Y a la 1 de la mañana este hombre empezó a hacer alboroto. Se fueron las carpas, el viento se las llevó. Y después se tuvo que encargarse de todo ese revolú. Y yo calladito desde arriba, mirando.
Ahora vamos a hacer tremendo sándwich puertorriqueño, el desayuno preferido del boricua. Así que estén pendientes que les voy a enseñar el sándwich, no el proceso porque el viento no va a dejar, pero sí el sándwichito. Así que estén pendientes, nos vamos a recoger, esperar que el sol caliente la lona de la carpa y todo. Bueno, no te puedes ir con la lona mojada, menos que la abras en tu casa, pues si no la caseta se va a podrir. Cuando se seque, recojo todo y nos vamos, que tenemos a Milo y a Luna solitos en casa. Así que vamos para allá. Tenemos bacon, tenemos huevo y mira lo que tenemos aquí, mortadella, jamón y salami. Y ya tenemos todas las carnes ready ya mismito para servirlas en el pan. Míralo, 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 míralo. ¡Ave María! Vamos a darle muerte, vamos a darle muerte. Nos cogió la lluvia a mitad de camino. Nos cogió la lluvia, gente. Ya entre. Suerte que esta café buena y aguanta como es. Se puso feo, nos vemos ahorita. Esto es una tormenta lo que hay aquí. Mira. Ay, bendito. ¡Tiburón! ¡Dios! ¡Dios! ¿Está frío o caliente? Calientita. Qué lindo el arcoíris, mira. Bueno, gente, y Delfonso va a probar si es verdad eso que dicen los surfers, que te bañas con Bell y líquido de fregar y que se te quita el plegoste y todo. Échate más jabón. Enséñalo para acá, enséñalo para acá, para que la gente lo vea. Ahora vete y date un enjuagazo. Ah, pero te vas a jugar acá o allá. Allá. ¿Era para probar? Y ahí va Ildefonso a sacarse el Bell, supuestamente con el agua salada, y que va a salir y que no se le va a pegar nada. Y se tira de cabeza y eso ahí no tiene ni 10 pulgadas de profundidad. Salte, salte, a ver si es verdad. ¿Suavecito? Sí. Ah, pues mira, está heavy para que la mujer tuya te sobe.